Y el gobierno de China afirmó que otorgarle el Nobel de la Paz a una persona que viola las leyes de su país es contradictorio con el concepto del premio. El hombre que usted menciona fue condenado por el sistema judicial de China debido a que violó la ley del país. Su comportamiento y lo que hizo va en contra de los objetivos de los ganadores del premio Nobel. El señor Nobel menciona en su testamento que el Nobel de la Paz debe concederse al que contribuye a la paz entre las naciones y también promueve las relaciones amistosas entre los países.